La periodista Claudia de Icaza es quien presentó el audio inédito asegurando que es del padre de Luis Miguel, foto tomada de web, uno de los personajes polémicos e incluso odiados en la actualidad es Luisito Rey, el padre de Luis Miguel, de quien revelaron un presunto audio inédito que dejó al cantante antes de morir. De acuerdo con E-Consulta, tras la difusión de Luis Miguel la serie, que cuenta cómo fue la infancia del cantante y la relación con su padre Luisito Rey un hombre polémico. La periodista Claudia de Icaza recientemente hizo una revelación respecto a esto, presentó un presunto audio que fue grabado dos meses antes de que perdiera la vida el papá de Luis Miguel. La periodista señala que Luisito Rey murió de una sobredosis de cocaína, pero que además planeaba volver a los escenarios. En el audio se escucha al también cantante hablar de la música y hacer reflexiones, para después entonar una canción que inicia con la frase No me arrepiento. En el tema.